Good evening. <laughs> so, how was that? Did you all enjoy the film? <laughs> uh, my name is Sebastian Ferrada. I'm one half of a Latinx podcast called Cafe Con Chisme, and I'm going to be uh, moderating the conversation today. I have a few questions for Manuel, Manolo, and Bruno. And then hopefully, we'll have some time also to take some questions uh, from the audience. I'm translating too for. Mean twice, <laughs> so I wanted to start by saying um, the film is a remake of a Italian film by the same name that came out in uh, 2016, and it's totally taken off. There have been different versions um, made all over the all over the world in different languages. So I wanted to know, and this is the question for everyone: um, what what makes this version uniquely Mexican, or why is this uniquely uh, what makes this different from the other vers versions? So okay. la pregunta es que that makes version únicamente mexicana. yeah, i thought uh, that the mexican, we are very passionate and <laughs> intense, and, este, uh, and i love that, uh, and i want to put it in, in the script, in this este, adaptation, this remake. No? I, I really enjoyed it. the first time that i saw the movie. i, I have a lot of fun, but i think I thought uh, that this movie is very contemporaneous know, and is, is a comedy, but at the same time, it's like a horror movie. You know? <laughs> <laughs> so, so, for me, it was incredible to, to have this script in, in my table and to start to work with these amazing actors. Uh, I think personally that um, the signature of Manolo is what makes you know the, the movie very uh, particular, I think. And of course the cast, um, but yeah, definitely the mind of Manolo—it's <laughs> in there, you know, twisted yeah, mind. Very, very Manolo. I—I've I've never, s I haven't seen the the other version, so I don't know. But but I truly know that it's very Manolo film. Yeah, yeah, yeah. It seems like he wrote it. And yeah. In Manolo, you said that this was a comedy, but there's kind of a darkness to it. Que es comedia pero tiene otros elementos. Puedes hablar un poco de eso. Well bueno, i'm, I'm going to do it in spanish is okay, okay. Yeah. <laughs> because i a little bit drunk <laughs> so <yeah. laughs> come on bruno or <laughs> no la verdad uh, Los elementos de esta película son maravillosos. El texto, el guión de, de Paolo Genovese es muy divertido, es muy actual, habla de, de la tecnología, pero habla de la responsabilidad que tenemos los seres humanos para usar ¿no? este, la, los celulares, para poner en esa caja negra este, ciertos secretos ¿no? y, y pensar que nadie va a tener acceso a ellos. Y una vez que están rondando en esa nube, no sabemos quién este los está viendo. Entonces hay que ser responsables, hay que ser honestos con lo que hacemos, no intentar no hacerle daño a nadie. Y, y eso me parece que es muy generoso, no este, verlo en una comedia, en una comedia tan hilarante. Y para mí ha sido un placer desde el día que me senté a, a ver esto. Yo tuve la oportunidad de ver Perfectos desconocidos, la versión española porque, bueno, Juan Acosta y Ernesto Alterio, dos amigos muy queridos, están ahí y me dijeron, estamos haciendo una película con Alex de la Iglesia que pareciera que la estás haciendo tú y, y me emocionó, me pareció un cumplido y, este, y lo pedí al universo y en, a las dos semanas me estaban llamando para ofrecerme dirigir la versión latinoamericana y aquí estamos. Qué bien, qué bien. Um, I wanted to talk a little bit to everyone here about uh, the, the movie. Has many powerful scenes. It's a comedy, but there's kind of very intense scenes. Um, two scenes in particular. Uh, the first, um, with your character's reaction to Pep or to uh, Ernesto's potential coming out. Um, you know the, 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 you can feel the tension in the in the film. And I think in, in the whole film, you feel the tension in those awkward moments where you're kind of like anxious, right? Um, another scene uh, is when um, you receive uh, when you, the phone call from your daughter, right, in the film, and you you walk her through this conversation. Can you both, can you each maybe talk a little bit about those separate scenes and and what that process was for you? That's, uh, uh, me personally, yeah. I think that's the most beautiful part of the film. You're, oh, thank you're you, Manolo. <laughs> no, it is. Uh, it's very yeah, moving. Thank man. you. Yeah, yeah, it's incredible. Man. Thank you, really. But uh, you, uh, can, may I start? Yes. Should I? <laughs> <laughs> yes, please. <laughs> okay. Uh, mm, well, i I have no daughters, and no no no, no boys, no, no children. so mm -hmm. uh, but if I had, probably I would love to be that father, I think. And um, uh, I, I, don't, I don't know what to say, because we sh did we really process that scene? I don't really rem we talk yeah. about the we talk about the character. And We talk about that uh, he should be really honest and um, one piece, uh, but also be uh, ambiguous. And I love that from art, uh, that uh, because real life we it's it's uh, we're surrounded we're su surrounded by, by ambiguity, and um, and I think it's powerful because even these all these liars, they lie so well that. As 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 we all do, if we do, in real life, and you don't catch the lie, you know. So we we thought that this Antonio should be really um, hiding things. In fact, he does. He receives two f calls, and we never know what's about. And uh, it could be <laughs> a lover, or it could be whatever and um, but but then we thought that we we, because we work about it, uh, that particular scene, where we should like let him na be naked somehow and and then and then we can twist it when he when he's homophobic so probably that was the path i don't remember really mm -hmm. but it was it was it was it was stressful the whole the whole the whole shooting mm -hmm. we, it was really fast mm -hmm. 3 weeks two cameras oh, wow. and and a lot of dialogue mm -hmm. a lot of pages every day mm -hmm. so we had to rehearse a lot and uh, that particular scene i was i was i was really stressed because it was one I d it was one take, mm -hmm. one one long take. So well, yeah. Well, definitely one of the more more powerful scenes in the film. And I wanted to hear a little bit from you about the scene and your character's reaction to uh, yeah coming well, we, out. I, I think personally, it was very. Um, it was. I mean, come on. He's a, he's a fucking asshole. There's, <laughs> there's no way I can defend him. You know, and and and, and in acting, I mean, uh, you know, you, you're supposed to not judge your character. <laughs> but this guy, there's no way I can defend him. But, um, but yeah, I mean, it, it, it was tough and in some, in some um, uh, parts, it, of course, it's fun to play it, but, um, uh, you know, uh, if you want to put tru truth into the lines, uh, you know, it's, it's, it's tough to say those things. Um, but I think it's very important, uh, it's, I think is uh, the points in the film, that you know, Manolo has a big voice, and you know his speech uh, to what he wants to say. And he, th th there are the points where he invites you to re uh, re uh, reflexionar. I don't know the word. <laughs> to reflect. Thank you. Um, so yeah, but uh, yeah. great And you know, I was. A, we were all really impressed with the entire cast. it's An amazing cast of actors. Um, I wanted to know a little bit more about the dynamic um, amongst the actors. Manolo, can you ask about how you got work with such great actors and with the cast you have in the movie? It was very difficult, but I'm tired. But I decided to, in the morning, very, very early, start to, the rehearsal like a theater play, no? And, and we started reading, like, six, five, six, or seven pages. Uh, for day uh, and when we uh, when we got the the rhythm uh, and and we feel comfortable, I say okay, okay, I'm gonna start to work with the camera. Este, let's go to makeup and uh, and we uh, start shooting in a lot of uh, angles, no? Different angles. Yeah. Mm -hmm. este, Different and seconds. I really. Enjoy because they are incredible actors and they have a very good chemistry. Mm -hmm. um, for me, it was very complicated because sometimes I said, "Okay, guys, stop, stop laughing, stop este, talking a, a lot because we need to finish this movie. <laughs> we only have three weeks because uh, you have another este, movies and TV series to." <laughs> and definitely, definitely, este, I had the most incredible time. Este. In this film, yeah. And for each of you working with Ana Claudia Talancon and with Cecilia Suarez, how was that dynamic in playing their partners in those in the film? I know Cecilia for years, for so many years. I don't really remember if it's thirty years or oh so. No. And I admire her and I love her, but we've never worked together before. Uh, in fact, I the only one the, one the only fellow actor that I worked. Uh, before was with uh, anna claudia we were a couple in a series and, uh, and, and now with cecilia it, it was just uh, amazing she's, she's so wonderful she's so we came from that era or era where, where we should in film or with film not digital so we're almost—we have almost the same training and experiences with filmmaking. So I was so comfortable and blessed to be working back to back with her. Um, I don't know what, uh, and 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 yeah, we were—we had to be laughing and and keeping the the, the pace of of this mood, this drunken. Um, party of uh, <laughs> dinner and um, and it was in fact very difficult to do so because it was it was you see we were in this claustrophobic set mm -hmm. uh, all day long repeating the same dialogue and the same joke right. uh, and matching the, the the whole thing that we were proposing and in, 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 uh, improvising but we had to stick to the wonderful script that we have and the wonderful vision that Manolo had. So, so it was, it was really strange. I, I remember looking at the uh, fellow technicians, and, uh, and I was thinking these guys must be thinking that we are just crap and, and <laughs> that we're just joking and, and doing stupid things. During the the important serious job that we all are making, because we had to be out of camera, out of scene, joking and and happy and doing stupid jokes just to maintain that mood, right. so it was strangely easy and hard at the same time. Okay. And uh, with, working with Ana Claudia Talancon, uh, working with uh, amazing. Uh, this is the first time I work. It's funny. I I. I, I I work with Cecilia, and she was yeah before anyway well, <laughs> um yeah uh yeah swingers um, yeah. Uh, um no, but she's amazing, and claudia is uh you know i i i met with her here in l a uh before shooting, and you know we talk about the characters and all that, and it, it was very easy i i think it, and especially i mean the whole thing it, it, I think it was just about being in the moment and just react and uh, you know, she's so uh, she's so pure uh, <laughs> she, You know, it's just it's very easy to fall Friends in love well, with her. Yeah. I think very easy to fall in love with her yeah. Um, But yeah, she's amazing. i very lucky. Cool. I think you can see the chemistry amongst all of you in the film, right? There's just this you, you, you feel like you've all known each other for so long as you're playing in the film, right? The friendships Yeah, well now that you mention uh, the we, we all admired uh, uh, um, the each other work mm. and uh, ad admire, and, and we all kn knew what they've been doing uh, through filmmaking. And uh, we love them. We, they're professional. We all try to be, and so probably it was that.: was, I wanted to ask a few questions too, a little more broadly, not specifically about the film, but more about uh, representation in Hollywood i um, was going to ask a little about the representation in hollywood specifically the latinos and the mexicans no so uh, awards season is amongst us this is the season where all the awards are ¿no? Um, and the last few years we've seen the hashtag uh, hashtag Oscar so white, right C kind of speaking to the fact of the lack of representation and those being nominated and those being included um, and we have started to see more inclusion right of people of color and different kind of experiences being uh, shown in Hollywood and being given recognition. What are your thoughts on the representation right now of Latinos in Hollywood? Um whether Mexicanos or Latinos in general. Um y estoy preguntando qué uh, piensas bueno, sobre la representación ahorita. Es increíble, 5 6 años, ¿no?, de ver a estos este extraordinarios directores este, que, que realmente No solamente, no solamente en la industria, ¿no? son, son inspiradores y, y son un ejemplo a seguir. Yo creo que en todo México lo que están haciendo este, personajes como Alfonso Cuarón el día de ayer... Este, le da posibilidad a cualquier niño de, de nuestro país no, no, no solamente si quiere ser cineasta ¿no? también este ahora un niño de provincia si decide ser astronauta sabe que si lo hace con amor con entrega puede llegar a hacerlo ¿no? porque eso es lo que está sucediendo con el cine que, que ha sido un motor para inspirar y para generar este, esta sensación de, de que se puede lograr en las nuevas generaciones. I want to comment on that as well. <laughs> uh, I don't know. It's it's uh, the these kind of things happen through the years, you know. Since I remember working with um, I mean uh, in in the film school because then later in my life I I decided to be a filmmaker and I studied in uh, Mexico in you know, a film school and my my, um, almost my brother was um, Rodrigo Prieto, now incredible DP. And when we start uh, studying in 86, uh, we all talked to him and, and said to him, it's, it's uh, don't worry about it, it's just about time because you are already fantastic DP. And, and, and in '86 there was nothing, not in Mexico, nor in. It was. We, we never thought that uh, Rodrigo one day will be uh, Oscar nominee twice, and probably one day will have an Oscar. But uh, uh, you see, Alfonso, his, his first film. I, I don't know if, if his first film will, when. Well, at least that we know. Was uh, largo T de camino a Tijuana, largo camino a Tijuana, directed by Luis Estrada and um, produced by El Chivo, and the DP was Alfonso. So for us, it's no surprise. You see, uh, we all knew it was about just it's, it's gonna take time, and now it's happening. And, and technicians and um, uh, designers and DPs and script writers and actors and so so it's obviously it's so fantastic and we're so proud and hopefully these will. Long. Yes, hopefully, right? <laughs> We've seen more Latino films, more uh, Latino. Uh, but also talent. yes, also the Colombians and yeah. the Argentinians and the Chileans and. It's, it's, it's been an, an amazing time, and probably because of the politics that now uh, we have in the States, right? right? That, that it's like a, somehow against the brutality or the nonsense that then we all look to each other and try to be the humans that we want to be. I wanted to talk a little bit also about um, you know the us is now the second largest spanish-speaking country in the world. There's more people who speak Spanish in the US than in Spain and so with the with the and you know we can clap for that we can clap for that <laughs> <laughs> And you know with the with the kind of advent of Latino films, I'm thinking of like coco I'm thinking of like even the, the new Spider-Man, we have a Latino character, right. Um, Puerto Rican, exactly. Uh, what are your thoughts on on Spanish language media becoming mainstream, or or kind of existing within the main, mainstream in the U.S. without having to do translations, right? Like you have, I mean, even think of the show of Casa de las Flores being a huge hit on Netflix, right? You can clap for that too. <laughs> <laughs> that there is a there is a desire, right? Latinos are the youngest demographic in the U.S. right now, so to think of that, are people. People want to see this kind of content, right? The, the films like Perfectos, those like the show, like the other work that you do. Can you talk a little bit about that? And Well, I, I think it's part of the culture now. We're we part of the, you know, uh, Latino is part of now of the American culture. I think yeah. so. I think it was just like he said, time. Yeah. You know, um, yeah. I mean, you see Black Panther as well, and everybody went to see it, and yeah. they and we loved it. And, I mean, come on, we, it's all the same, you know? Right, right. We don't have to. Um, I think with time, we're just gonna, you know, that uh, racism or whatever is gonna disappear in time, I think, hopefully, yeah. Imanu, right, right. ¿qué piensas? ¿O cómo se siente también sabiendo que con un show, con la película también, que son en español, pero están llegando las, al público americano o los Estados Unidos, sino también que. Uh, los latinos son los, los más jóvenes, ¿no? de, de, de cada de cualquier grupo en los Estados Unidos, que seguir um, produciendo este tipo de, de proyectos, ¿no? Que, que sean completamente en español. Bueno, eh, es sorprendente. Eh, a mí este año me, me ha to, tomado por sorpresa ver, ver lo sucedido con un show como La casa de las flores, ¿no? Que nos damos cuenta que justo eso ya no ya no existe ya no somos una región ya no somos un, un público este o, o creadores de nicho no ya el entretenimiento ha pasado cualquier tipo de fronteras este y ahora vivimos hay que ver los pros y los contras del mundo globalizado y uno de los pros maravillosos es saber que podemos crear este perfectos desconocidos en, en Arabia en México este en Turquía podemos hacer un show como la casa de las flores pero nuestra audiencia puede estar en Japón y, y eso es increíble porque hace que, que nuestra cultura este, permee y entre a, a gente inimaginable. ¿no? Y, y para mí ha sido este, un gozo estar y ser parte de esta generación y, y disfrutarlo y comprometerme a llevar parte de México a cualquier lugar del mundo donde se acepte y poner el nombre de, de nuestro país en alto. Eso sí, ¿verdad? <laughs> Pues muy borracho no estás, ¿eh? Bueno, creo que we wanted to take a chance to uh, take some questions from the audience, so I, sí. the, the, they the, uh, oh, I think si alguien tiene preguntas para. Muchísimas felicidades. Eh, aquí yo estoy de este lado. Banque oh, Tapia. gracias. Ángel <laughs> Tapia, muy, muy, muy orgullosos todos, la comunidad mexicana de tenerlos aquí. Eh, yo tengo una pregunta para Manolo. ¿Cómo fue el proceso de casting? Cuando te, ya habías visto tú la película, comentaste que la viste con los españoles y, y se te ocurrió, a lo mejor, bueno, cuando dijeron, oye, haz la versión para Latinoamérica, elegiste mexicanos. Eh, los, todos los <laughs> actores que, que estuvieron ahí son los que tenías en mente, hiciste casting. ¿Cómo fue el proceso del casting? Bueno, curiosamente, nunca he creído en el proceso de casting y, y es un arma de doble filo, porque siento que es muy fuerte pensar que en cinco minutos o en eh, un poco más de tiempo un actor puede demostrar que es el personaje. Yo empecé en mi país haciendo teatro. Entonces me he sentido muy comprometido a estar viendo nuevas puestas, nuevas generaciones, este, generaciones este, actores que admiro. Este, veo mucho eh, lo que se hace en México, lo que se hace en otros países donde este, me, me interesa empezar a entrar. Y, y en el caso particular de Perfectos Desconocidos, sí si es un, un cast pues, muy fuerte. Eh, fue la decisión de cuando vi la película y me lo ofrecieron, dije, quiero tener completa, completo control de, de quienes van a hacer este proyecto y, y hacer un remake es muy... Complicado y, y te expones a muchas críticas porque evidentemente hay una comparación muy palpable, ¿no? Entonces yo quería hacerlo con actores que me inspiraran y que hablaran de una generación muy importante del cine mexicano y tuve la fortuna que dijeran que sí y bueno ahí están en pantalla y, y lo he disfrutado mucho como director. ¿Qué <laughs> <Sí>. <laughs> Do we have other questions? Yo a ti te conozco. <laughs> bueno, bueno. Casi a todos, más bien. <risa> <risa> ah, bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con mi querido Bruno Bichir y <laughs> excelente trabajo. Felicidades a todos. Eh, mi pregunta es, bueno, ya eh, teniendo en cuenta la pregunta previa sobre el proceso de casting, eh, Tuve la fortuna de el domingo escuchar uh, el sábado pasado, escuchar el proceso que sigue Alfonso Cuarón cuando trabaja con sus actores en las películas. Estaba comentando que él no les da un script a los actores, que, que les da las páginas en la mañana y después les empieza a decir las líneas o nada más les explica eh, de qué trata la escena y tienen que improvisar un poco. En este caso, Manolo Caro, ¿cuál es tu proceso favorito o la, o la técnica que prefieres de trabajar con tus actores? ¿O le das la independencia y la libertad a cada uno de tus actores de seguir el proceso que ellos quieran? Pues eh, creo que tiene mucho que ver co con el actor tiene mucho que ver con el diálogo que hay entre el director y el actor y hacia dónde queremos caminar. Y, y, y lo, yo a mí me gusta mucho hablarlo de manera independiente. Casi no hago ensayos, casi no hago este, lecturas porque, no sé, está en mí pensar que, que si de por sí es, es muy complicado estar repitiendo, más yo que hago comedia el mismo chiste tantas veces, siento que si se procesa este, por, por varios días se le pierde esa naturalidad. Eh, pero yo creo que he encontrado un método este, muy específico con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, con Manuel discuto todo el día, <laughs> y, y es uno de mis mejores amigos, pero todo el día estamos peleando, todo el todo mundo en el set siempre volteé y me dice, en verdad son amigos desde hace tantos años porque se la viven peleando, pero es el, el proceso que tenemos él y yo, donde, donde sé que, que Manuel cuestiona mucho la comedia y, y ¿no? Y este y por ejemplo con mariana treviño si tú ves la película con el audio original ah, ah, hay como un poco de, de locura de ambas partes llevamos muchos años trabajando juntos y de repente ah, ah, hay una manera de, de empujar o de llevarla o de este, tomarle la mano y decir, vamos a llegar hasta este punto que no lo podría hacer con otro tipo de actriz, ¿no? O, o por ejemplo, eh, Bruno, ha sido maravilloso encontrarme con él en este proyecto porque mantenía, eh, y yo siempre lo he dicho, y creo que nunca lo he dicho enfrente de él, mantenía el personaje hasta con sus mismos compañeros. De repente cuando me veía estresado, yo veía como él empezaba a mantener el control y, y generaba esa cosa del host de la casa, ¿no? Y me parecía una, una actitud muy generosa de su parte. A, así me, me gusta pensarlo, que, que cada individuo hay una manera para abordar. Tenía una pregunta sobre la creación de la película. Eh, cuando usted tomó el proyecto, eh, ¿cómo es que decidió hacer algo que iba a ser um, enteramente mexicano, la película algo bien mexicano? Y también si ¿sí usted pensó la manera que iba a estar recibida en este mundo muy globalizado eh, para otras uh, audiencias afuera de México eh, y cómo es que usted quiso que ¿Esta imagen de México, de los mexicanos, iba a estar visto, iba a estar consumida eh, por, la, por esas audiencias? ¿Verdad que somos los americanos aquí o obvio que la película va a viajar a Europa, etcétera, etcétera? Bueno, ha, ha sido una locura porque Perfectos Desconocidos, para la gente que no lo sabe, es un fenómeno mundial. Eh, yo no tenía... Eh, no tengo idea de, de una película que se haya hecho en tantos países en tan corto tiempo. En dos años se van a estrenar alrededor de 12 o 15 versiones. Ya se hizo en Turquía, en Corea, en China, en Grecia, eh, en España, en Italia, eh, en Francia. Y, y para mí pues fue una responsabilidad terrible, este, pero generosa y era la mejor forma de, de cerrar este año aceptando y poniéndole lo latino, ¿no? Este, y, y imprimiéndole nuestra cultura. Y también haciéndola muy global, o sea, tampoco porque me parecía ético de mi parte hacer una una película que si la ven en Europa este, sientan cómo se puede representar a los mexicanos quitándole también el cliché, ¿no? O sea, porque no iba a poner, este, que, que lo pude haber hecho, pero no iba a poner que se ponían a cocinar quesadillas y empezaban a cantar rancheras, porque no me interesa dar, o sea, esa, esa imagen, porque creo que tenemos la opción de, de, de hacer más, ¿no? Y devolver y de estos proyectos muchísimo más globales. Entonces, este, pues eso, eso fue... Este, mi motor, ¿no? Y, y, y me inspiró más este, a hablar de lo apasionados, este, lo hilarantes que somos, la relación que tenemos los mexicanos, los latinos con la mentira, ¿no? Esta mentira piadosa que parece que nos va a salvar todo, todo el tiempo, este, pero un día sale a la luz y explota y se vuelve una locura, ¿no? Este, también la, la manera este, tan divertida que tenemos de disfrutar las cenas y, y de beber, ¿no? Nuestra relación con el tequila y con el vino. Es muy particular, ¿no? En ninguna de las otras versiones, este, vomitan. Pero hoy vi, ayer vi el tráiler de China y, y un personaje correteaba al otro con un cuchillo. Entonces, <laughs> supongo que cada, cada país tendrá su, sus motores, ¿no? Sushi, ah, no, eso es otra cosa. <laughs> Exacto. Eso es en Japón. All right. Do we have any other questions? Otras preguntas. Gracias, este, excelente trabajo. Mi pregunta es, es sabemos ¿no? que la cultura mexicana es este, muy heterogénea. Uh, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de escoger este, situar la película eh, en, en esta parte de la Ciudad de México? ¿no? Especialmente sabiendo ¿no? que es una ciudad bastante diversa. ¿Por qué escogimos ¿no? esta, esta parte? La verdad porque eh, en mi caso, y, y ha sido un, una cosa también criti, cri, muy criticada eh, en en México y que he luchado con ello, este, yo creo que uno tiene que ser honesto y hablar de, de las cosas que, este, que le mueven y, y que se sienta este, que sea un reto, pero que pueda ser parte de ello. Y, y obviamente en mi andar cinematográfico me, va, me gustaría empezar a experimentar este, otros tipos de géneros, ¿no? Pero en Perfectos Desconocidos quería yo como director pensar que podía estar sentado en medio de, de esa mesa y, y ser parte de este grupo este, de personajes y, y, y volverlos entrañables y volverlos muy cercanos. Y mis amigos no me dejarán mentir, de repente ya empezaba a meter chistes muy locales y, y, y muy cercanos porque eso era lo que me, me generaba y cada película es diferente, ¿no? O sea... Eh, me recuerdo, por ejemplo, el día que empecé a escribir un filme que hice, que viajó mucho, este internacionalmente, que se llama elvira no, que había pasado un, un verano en caleta, en acapulco, y me bajaba al mar y veía a la gente y, y veía el caos, y eso era el motor de escribir en ese momento ese proyecto. yo creo que, que uno es muy romántico y cada proyecto este decide a dónde ir o sea no, no somos nosotros o sea cada proyecto tiene vida propia y, y, este, y se mueve de manera diferente y hay que saber reaccionar y eso me pasó ahora con perfectos. thank you for that question. do we have any other questions before we i think there's someone up there on the right. Bueno, buenas noches. Eh, quisiera decirle, a Manolo que soy una gran fan de, de todas sus películas. Mi pregunta eh, va más un poco a, a, a lo técnico. He notado que tus películas tienen una estética muy particular. Que los únicos otros directores que se me vienen en mente, quizá, es Almodóvar o Douglas Sirk, y si, si estás familiarizada con su trabajo. Y quisiera saber eh, qué es lo que te impide tener esta estética tan singular en todas tus películas. Bueno, eh, yo creo que la estética tiene que, que ver con la profesión que elegí. Yo soy arquitecto de, de profesión, nunca ejercí y nunca me atrevería a hacer ni, ya ni una casa de campaña porque <laughs> creo que he olvidado todo, pero sí tengo, este, reconozco los espacios, los colores, este, la forma de mover la, la cámara, este, pensando en un recorrido, en algo que te haga sentir, que te, que te genere, este, entonces sí, realmente tiene, tiene que ver esta, este estudio, ¿no? En, en cómo perfectos desconocidos bien podrían bajar este del edificio y encontrarse a virginia de la mora en un coche y saludarse. no terminan siendo todos como primos hermanos. Este, es muy chistoso pero bueno, cecilia se encontraría muchas veces. saldría y se encontraría con elvira, con martina. Es, eso sería complejo pero me gusta pensar que es un universo. lo, lo que he hecho estaría buenísimo. Sí. inception. Yeah. Eh, yo creo que tiene, tiene que ver eh, este, mi, mi, mi profesión, pero eh, bueno, yo espero y, y pronto sorprender con, ahora tengo ganas de, de experimentar otros géneros y también al pensar en otro género supo pensar en otra estética. Gracias por la pregunta. A ver, creo que tenemos tiempo para un... Hay dos ahí. ¿O dos? ¿O tres, ya. ¿Tres? No. Les quitó la pena. Ante el inminente peligro de irnos, pues ya empieza. Hola. Felicidades oh, también. Eh, les quedó increíble en la película. Eh, para hacer una, una franquicia es un gran reto. Felicidades a todos. Felicidades, Manolo. Soy también un gran fan. Por Cecilia Suárez, sé eh, que es una de las películas que te costó mucho trabajo dirigir. No nada más por la calidad tan grande del equipo de, de, de talento, sino justamente esa hermandad que hablabas. Y mi pregunta va un poquito semejante a la anterior. ¿Cómo le haces para retroalimentarte, para no repetirte, no nada más al dirigir a, a un mismo personaje como lo que es Cecilia, sino cada vez la vemos diversa? ¿Cómo, ¿Cómo te nutres? ¿Quiénes son tus directores? ¿Quiénes son tus referencias? Bueno, me nutro mucho del caos, o sea, vivo en una ciudad maravillosa que es la Ciudad de México, donde el surrealismo es parte de nuestra vida y donde va, salgo a la calle, me siento en el parque y podría contar 2.500 historias, ¿no? Este, eso es lo que más me motiva a mí, siempre desde niño el caos ha sido parte... Este, que me ha generado muchísima inquietud, much, muchísima incertidumbre, no y este incomodidad y, y de ahí me nutro. Obviamente este estudié, bueno después de estudiar este, arquitectura me, me fui a, a vivir a España. Estoy estudiando con un director maravilloso que es mi maestro este y que adoro con toda mi alma que es Juan Carlos Coraza y, y estando en España o, obviamente también hay una influencia de, del cine español, no del mismo Alex de la Iglesia, o de Pedro Almodóvar, sin duda, pero también me encantan directores como Jean-Pierre ¿no? o sea que creo que han defendido, a lo mejor mis, mis películas no tienen nada que ver con lo que hace Jean-Pierre Jeannette, pero ha defendido su estética y su universo de una manera muy particular, este, por, por sobre todas las cosas, ¿no? por sobre, sobre todas las críticas o por sobre todos los elogios, y, y, y yo creo que eso ha sido parte importante para seguirme este, motivando. Pero este, de repente eh, la gente piensa ¿no? que, que estoy eh, viendo una película y, y que de ahí viene una idea, pero de repente estoy viendo a Isaac Hernández bailando ballet y me vuelve loco y llego a mi casa y me pongo a escribir, o de repente estoy en una borrachera y se van mis amigos y me pongo a escribir. O sea, hay que saberle sacar a, a todo un poco. Eh, y, este, y, y me gusta, pues, escuchar música. Este, eh, oh, oh, mucha gente, yo ya contestando preguntas que no me han hecho, pero mucha gente me pregunta <laughs> perdón. Ya nos vamos, ¿eh? Mucha gente me pregunta acerca de los soundtracks ¿no? que he manejado y, y casualmente siempre tiene que ver con la música que estoy escuchando en el momento que estoy escribiendo o que estoy trabajando. Y, este, y, y bueno, y me ha vuelto muy prolífico porque tengo una adicción a llegar cuando estoy filmando, llego del set y para bajar la energía escribo. Entonces cuando termino un proyecto ya tengo escrito el otro. <laughs> Entonces voy a parar pronto, espero. Thank you for the question. All right, well, I think that kind of brings us to the end of tonight's panel. So we want to do a quick, a big thank you to Manuel, to Manolo, and to Bruno. Please give them a round of applause, y'all. Thank you. And Perfectos desconocidos comes out on Friday, so tell your friends and have a good night. Thank you. Thank you.